Me prometí a mí mismo que no meterme en berenjenales políticos ni sociales, pero yo cada vez se meto más como un rojeras, así que de perdido es el río. Así que mi punto de vista es el siguiente: hay que defender el colectivo LGTB y tienes que tratarlo igual que a la gente que no lo es. No puedes pretender que baste con que sea legal que se casen si luego no impides que se les eche mierda. No sé, implica hacer una acción para algo, para defender algo que está discriminado. No me considero dentro del colectivo LGTB, soy un hombre cis heterosexual, pero al menos no soy el cóndor humano. Lo más que puedo ser es que me gusta expresarme de una forma no tan masculina en lo que a vestimenta y ciertas aficiones se refiere, pero eso va en pos de acabar con la masculinidad tóxica, un tema muy diferente que muchas personas confunden. No soy la persona más indicada para hablar de ello, pero este guion está revisado por un seguidor bisexual que igualmente los dos podemos cometer errores, así que sin más dilación, vamos a empezar, que esto se alarga, y bueno, no voy a editar esto porque me miento mucho a mí mismo. Hace unas semanas se emitió el capítulo Reverser de Lady Bug. Sí, es una serie para niños, es lo que hay, donde hasta ahora han intentado meter mucha diversidad cultural y racial, especialmente por ser un dibujo animado de Francia, un país con un gran porcentaje de población con ascendencia subsahariana y una larga historia con inmigración de muchos países. Lo nuevo es que en este capítulo pusieron el personaje de Mark, un personaje algo andrógino que sirve como personaje LGTB, pero que no se ha dado nada siquiera cercano a una relación romántica canon. Además, cabe añadir que este personaje está basado en una persona real, amigo de Thomas Astruc, con lo que no es ficticio, se basa en alguien con una identidad y una forma de existir muy concreta. Sin embargo, el problema viene cuando los que odian la serie son los que antes eran tus fans. Es el caso de Nancy Sauria, una dibujante conocida en YouTube y en el fandom de Lady Bug, no la sigo, así que asumiré que esto es real, que ha dejado lucir su homofobia acusando a Zactoons de promover la agenda LGTB. Considera que poner un personaje así, que repito, no ha hecho nada, solamente tener las uñas pintadas de negro y no ser muy masculino, es corromper a los niños, y no tendría que aparecer porque sería promover la agenda LGTB. Dice que no es homófoba y que quiere que a los LGTB, lo dudo. Pero no los quiere en una serie infantil, aunque no haga nada más que existir. No sé, estás impidiendo a un LGTB que exista, que se identifique. Eso es homofobia. Sé que España y Francia no son el refugio para los LGTB, donde hay toda la seguridad, pero al menos la comunidad intenta cambiar las cosas. Y creo que andamos algo mejor que en Colombia, y estas quejas son propias de canales de extremo conservadurismo como Intereconomía. Para los que no seáis de España, son personas muy, muy, muy religiosas o muy, muy ultraconservadoras que odian a los que no son hombres blancos heterosexuales. Incluso hay mujeres que apoyan su ideología, lo cual existe, pero es Intereconomía. Les tratamos como si fuesen unos retrógrados que vienen de la Edad Media. Y ahora monto un vídeo que realmente tengo ganas de ver porque me va a dar un ictus. No os lo voy a poner, pero dejaré las claves de tiempo para responder a sus argumentarios, así que venga, Naro, que tú puedes con esto. 035. ¡Hostia! Sale Doom, un conocido supremacista blanco, xenófobo y homófobo. Buena manera de intentar justificarte para alguien que te refuerza tu ideología. Claro que sí, pero bueno, ese es tu problema. A minuto 1. Habla de ideología de género como si fuese algo acientífico y autoritario. O peor, como si existiera ese concepto. Sin duda, no sabe que muchas especies practican la homosexualidad. Algunas también practican la homofobia, incluso la humana, pero es algo que se produce en medios naturales sin entender conceptos culturales, al menos no demasiados. Aludiendo a un par de articulistas de marcado sentimiento homófobo, Agustín Laje y Nicolás Márquez, que ya han tenido ciertos problemas por ser unos neoliberales ultraconservadores y misóginos y homófobos. Pero claro, si solo buscas a gente que te reafirme en lo tuyo, pues bueno, yo lo admito, yo soy un rojeras, yo busco gente que me refiere a lo mío, pero yo al menos lo admito, yo no me marco como el sabiduría suprema, esto solo es mi opinión y seguramente esté equivocado en muchas cosas, o no, no lo sé, es una opinión. 2.5. Pone el caso de Jack Phillips, un pastelero que fue acusado de homofobia por no querer hacer una tarta para una pareja LGTB porque su religión se lo impedía. Esto es un claro ejemplo de homofobia, porque si a una pareja heterosexual le haces una tarta, pero a una pareja LGTB no, está claro que eso es discriminación, porque no hay nada que les impida, de forma real, que les hagas una tarta. Y Nancy la pone como una víctima.
Porque, claro, porque sí, porque claro, en este caso la víctima fue Jack Phillips, un tío que dijo que no quería tratar con homosexuales, porque creo que estás entendiendo que tu ejemplo es malísimo. 2.20. ¿Cómo tienen una nueva pastelería? Según dice, es que no tendrían que hacerlo. Es que alguien les ha denegado ser clientes por ser homosexuales. Es que esa es la forma más clara de decirte que eso es discriminación. Pues es el caso de alguien que le hicieron misgendering y admito que ese caso es un caso que no domino y está una legislación diferente. Pero estamos hablando de que en este caso un pastelero dijo que no a una pareja gay. ¿Qué le impedía hacerlo? Era dinero, punto pelota. La ideología de género es estoy en desacuerdo y quiero decirte como persona. Precisamente, en este caso, en los comentarios que has dicho, no tratas a los LGBT como si fuesen personas que tienen unos derechos mínimos como existir. Precisamente estás diciendo que los LGBT no son personas y les pasa algo malo por ser así, cuando no es cierto. 3.20. El problema de las obras es que los adultos son muy pasionales a la hora de hablar de sus ideologías. Vamos a ver. Sois creativos y no os has enterado de algo importante en la comunicación. Toda obra cultural está cargada de ideología. El hecho de que Ladybug sea protagonista es ideología. La ideología de Thomas Astruc a la hora de considerar una mujer tan capaz, o incluso más, de cumplir sus sueños, luchar contra el mal y ser un referente para los más pequeños, es ideología. Barrio Sésamo es una ideología. La glosa de Casa Azul es ideología. Hasta Aquí no hay quien viva es ideología. Todo es ideología. Todo lo que ves tiene una ideología. ¿Entendido? Así que sí, toda obra tiene una carga ideológica, hasta una serie infantil tiene una carga ideológica en la forma de tratar ciertos temas, complicados o no, pero tiene. 3.35. El creador olvida que su obra va dirigida a un público muy susceptible. No funciona así. Lo sabe perfectamente. Lo sabe cualquiera que hace series infantiles. Y de forma consciente o no, pone parte de su ideología en la obra. Es así y ha sido siempre y lo va a ser siempre. 3.50. Ponen a Barrio Sésamo de ejemplo. Una serie que una de las últimas cosas que ha hecho es quedarse estancado. Nunca se ha quedado estancado. Ha evolucionado muchísimo. Es súper progresista y tú presente que estás citando a los progresistas. Vamos a ver casos como los sin techo, los LGTB. Y hasta hubo un capítulo en el que hablan de la muerte. Y lo hacen de forma muy natural y aplaudida por los padres. Estás precisamente aplaudiendo una obra que está contradiciendo tu ideología. Al menos revisa muy bien tus ejemplos. Cumplir otro 4. Temas como la sexualidad son código político muy subjetivo. No, no es subjetivo. Subjetivo es que te parezca bien o mal. La realidad es que ex la homosexualidad existe. Y no porque tú lo odies o lo dejes de mostrarlo va a dejar de existir. Hay gente que es gay y lo será siempre. Lleva viendo gente sexual un montón de tiempo, solo que ahora pues tiene la oportunidad de que se deje ver. No, no es tan difícil. Es serio, no es tan difícil. 5.30. ¿Por qué no dejan que los niños piensen? Son niños, aprenden como si fuesen esponjas. También dicen muy mal de vosotros que digáis que hay personajes LGTB cuya sexualidad no ha marcado nunca en historia. Pero claro, se los olvida que el simple hecho de que alguien se mueva por amor, porque es uno de los conceptos y plots más típicos de cualquier obra, incluso los infantiles, ya dictamina que su sexualidad ya forma parte de la historia. Que un hombre quiere rescatar a una mujer, ya dice que es su sexualidad la que le lleva a hacer algo. Así que la sexualidad hace un montón en la historia, por activa y por pasiva, si tú sientes que el amor forma parte de las motivaciones para algo. Además, los niños comprenden y razonan igualmente. Basta con explicarles las cosas y las entienden. Entenderán que no tienes que odiar a alguien porque le gusten personas de su mismo género. Y tendrían que verse más, tendrían que ver ejemplos en muchas series para que vean que no están haciendo nada tan malo. Minuto 6. Francia es un país que no respeta el pensamiento ajeno. Joder, es que me juego con el presidente Trotsky. Francia tiene ahora mismo un presidente neoliberal y ha estado a poco de tener a un neonazi. Bueno, una neonazi. Que precisamente lo que quería esta última es. Tú dices que no respeten a nadie que no sea blanco, heterosexual y nacido en Francia. No sé, creo que está claro. Pero discriminando a los que son blancos y los heterosexuales, que vamos, que son nazis. Que casi tiene una nazi. Francia es la cuna de la democracia europea, que ha ofrecido precisamente métodos de representación para que se vea la diversidad ideológica de la gente en las instituciones, que hay algo llamado cámaras, que eso es un instrumento para mostrar la diversidad de pensamiento político de la gente. Creo que no entendéis ni siquiera cómo funciona el mundo.
Quiero creer que no sois malas personas, pero es que me estáis poniendo muy mal. Seguimos, seguimos, que es que me he enfadado. 655. Mostrar personajes LGTB distorsionar la conciencia para ver el mundo de forma objetiva. La realidad es pocas veces objetiva y siempre se trata por nuestras concepciones. La serie tiene un contexto social en mente. Francia, un país donde, entre otras cosas, han luchado para que las personas LGTB no sufran discriminación. Y sigan adelante. Que en Colombia, un gran parte de Sudamérica, os haya enseñado que las personas LGTB son el mal, es otra realidad social y cultural que es para vosotros es vuestra realidad y para nosotros es un concepto hiperretrógrado, hiperbasado en, perdona, en el cristianismo. Es algo que en Europa lo vemos muy mal y vosotros veréis muy mal Europa. Es que es así, todo el concepto cultural es subjetivo. Sin embargo, aquí el hecho objetivo es tú tratas diferente a la persona que es homosexual. Y eso te parece bien. Eso nosotros consideramos homófobo, porque no puedes tratar diferente a alguien solo por algo que es una diferencia tan niña. Si fuese un asesino, un ladrón, pues sí tendría que tratarse de otra forma, y eso lo determina un juez, pero eso es otra historia. Pero es que se trata de tratar igual a las personas que son diferentes por cosas niñas. Habla de que la 715, habla de que la transexualidad entre los niños y la hormonación lleva a la mitad al suicidio y mira... No sé si se puede estar más informados o ser peor personas. Lo primero es que no se puede hormonar. Hormonar en sí a casi ningún menor en casi ningún país que admite estos procedimientos. Porque los procedimientos que suelen ser, y a mí no equivocarme demasiado, es que es inhibición de hormonas. Lo que hacen es parar la pubertad para que no haya lo que se denomina el dimorfismo sexual. Es decir, que estés con un cuerpo que realmente se asocia a la masculinidad o a la feminidad. Eso es lo que hacen las hormonas. Eso es lo que hace la pubertad. Lo que se hace es parar la pubertad. Y es que además, este proceso se puede revertir y funciona para que la persona que esté pasando esta transición... Luego tengo una transición más fácil porque no tenga que acabar con unos cuerpos que están tan marcadamente del género con el que no se sienten cómodos. Además, los suicidios que tú dices no se dan por la hormonación, porque eso no. La mayoría son de gente como vosotros que no acepta a la gente que es diferente por nimiedades y comete actos de acoso y discriminación como este vídeo que os estáis marcando. Minuto 9. Asocian la LGTB con la erosión de la natalidad y libertinaje. Mirad, sois... unos ignorantes, y os pongo el ejemplo de mi país, que es España. Estamos en España. El matrimonio de personas con el mismo género se propuso en 2005 y se aceptó en ese año. Y desde entonces la tríada no ha bajado. Ha estado subiendo, salvo unos años después de 2008, pero es que tiene algo llamado la crisis. Así que, no, la natalidad no ha bajado desde que se implantó el matrimonio gay. Es que es absurdo. Además, si alguien es gay, por mucho que se case con una mujer, no va a obtener obligatoriamente niños. Es decir, eso es irrelevante. Hay mil factores que afectan a la realidad y desde luego no es permitir el matrimonio LGTB. Así que, por favor, informaros un poco. ¡Salid de vuestro puto país! 9.30. Alegan que en la antigua Grecia la homosexualidad se penaba con el exilio. Esto es falso, ya que hay documentos que certificaban que había romances homosexuales, es incluso con grandes filósofos. Aquí me pasan en el caso de esperar, que lo tengo aquí apuntado, que no... Tengo bien. Creo que era Aquiles que tenía a Patroclo. O Patroclo. No sé cómo se dice porque estos nombres están infinitamente traducidos. Además de que está la isla de Lesbos, que ahí las relaciones homosexuales entre mujeres eran comunes incluso entre las heterosexuales. Y aun con todo eso, importa poco, ya que no podemos asociar una época de antigüedad aquí. Por ejemplo, en aquella época, casi la mitad de la población era esclava y aún más porcentaje que esa persona no tenían derecho al voto. ¿Qué me intentas decir con eso? Que antes estaba mejor. No, antes era una puta mierda con cosas buenas y cosas malas. Los padres... Minuto 10.10. Los padres son los que aman y deben educar. Así ha salido. Es decir, no, no funciona así. Hay padres que son una mierda y hay padres que son los fascistas, que enseñan a sus hijos cosas fascistas. Y aquí estamos en España con un problema donde hay hijos de fascistas, donde encima te están intentando que no se saque un fascista de un mausoleo. O para manejar a un fascista a gente que mata un montón de gente. Creo que esto explica todo. Y me he puesto muy político, pero lo siento. Es que... Ya veis, esto es político, lo siento. La tónica del vídeo en general es lo mismo. Acusaciones de marxismo cultural, implantación de la ideología de género. Defenderse como que no son homófobos cuando está claro que están discriminando a la gente LGTB. Porque aparecen personajes así en series con un target infantil, a pesar de que no están haciendo nada que no hagan parejas de... Es decir, anda, se han dado la mano, ni siquiera se han besado. ¡Ni siquiera se han besado! Por favor, piensa de esta forma. ¿Por qué te molesta que un personaje sea gay en una serie infantil? Las series infantiles no son siempre de enseñar.
son también de entretener, solo que enseñan de forma subversiva. Y es muy fácil decirlo cuando eres una mujer heterosexual, pero imagina toda una vida siendo gay y no tener un ejemplo de ello. Conozco a mucha gente dentro del colectivo LGTB, y una de las cosas que dicen muchos, por decir todos, es que siempre se han sentido raros e insultados. No han visto ningún modelo decente de cómo son ellos, y con suerte han visto al típico loco de la plumaza, que hay unos que son así, pero es que no se puede basar en eso, la representación. Eso es lo que les ha inducido a depresiones y suicidios que comentas. No el hormonarse, no es el ser como ellos son, es realmente por gente que no les deja ser como son. Son gentes como el tuyo, donde niegas a tratar a la gente por igual a quien es diferente en una cosa que es niña. El vídeo no, este vídeo que estoy haciendo no va dedicado a ti, sino a los que te escuchan, los que creen que tratar diferente a alguien por ser gay es lógico y respetable. La base es la misma, te gustaba una serie y ahora no, porque hay alguien que puede ser gay. No es ciencia espacial, porque te sorprenderá que muchos padres están encantados con que esa serie ayude a otros niños a que se vean y sientan que existen. Y expliquen cosas que ellos no han podido hacer porque no se ven del todo capaces o no pueden poner un ejemplo. Las series necesitan enseñar cosas supuestamente complejas. Cuando en El oso de la casa azul, una serie para niños de 0 a 3 años, es decir, infantil, hablaron sobre la pérdida en relación a los atentados de la 11S. Todo el mundo aplaudió esos capítulos por el tratamiento de un tema muy complicado a gente muy muy joven. El colectivo LGTB solo quiere una cosa: parar pensamientos donde les discriminan y les tratan diferente. Y el problema es que no va solo de cambiar las leyes, porque tenemos leyes donde legalmente les tenemos que tratar gente igual que a un hetero, porque es lo que se tiene que hacer. Pero es que hay muchos problemas de pensamiento y comportamientos o psicoconocimientos sociales que les impiden tener una vida plena porque se sienten que están discriminados. Y aunque tienen protección, habrá gente que les acuse de ser unas personas horrendas, como estáis haciendo vosotros. Y Dries está a poner personajes LGTB como iguales, porque Mark no ha besado a nadie. Pero sin embargo te pasas muchos dibujos y andan Marinette y Adrián. Pero pensar que Mark sea un poco más afinado y le puede gustar un chico, ya es algo invernable. Yo es un personaje que hubiese adorado ver de pequeño, porque me hubiese enseñado que mi falta de masculinidad tradicional no es malo. Y no hubiese pasado mucha vergüenza y odio a mí mismo que sigo manteniendo, solo por gustarme cosas no tan masculinas. Thomas Asco precisamente no querría gente como tú en el fandom, que toma decisiones tan drásticas como para decir que es una serie mala solo porque tiene un personaje LGTB, cuando aquí en Europa es algo que tenemos que estar haciendo ya hace tiempo, porque el tema LGTB en Europa está muy aceptado, o en comparación, sigue quedando muchísimo, pero se está aceptando, porque para ti no es odio porque no lo consideras como tal, pero ¿crees que realmente a un hombre que le guste a otro hombre es tan malo que no lo puede ver un niño? Pero que un niño pueda haber un beso entre un hombre y una mujer, sí, eso perfecto, claro, sí. Además, que una cosa es que ya han salido intereses entre Yuleka y Rose, así que si solo te interesa que salgan las lesbianas y que no lleguéis, es que eres más homófoba de lo que pensaba o no te das cuenta. Yo me la haría mirar, porque esto es discurso de odio porque justificas tratar diferente a unas personas. Puede que sea porque realmente creas que no haces nada malo y que es el caso triste porque tendrías que conocer a más gente del colectivo. Imagino que en Colombia no encontrarás mucha gente que sea abiertamente LGTB y no conocerás sus experiencias, pero si quieres aprender y vienes queriendo cambiar tu punto de vista, yo me trago mi dignidad y te ofrezco tu ayuda para que conozcas a más personas desde las del colectivo LGTB que estarán encantados de ayudarte si vienes a aprender. Sin embargo, si es porque es puro odio, ya no puedo hacer nada más por ti, por más que desear que nadie escuche. Y por los dislikes de ese vídeo, parece que muchos no están de acuerdo. Pero ya te he dicho todo lo que quería, así que voy a buscar fotos de pangolines.